¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Rubú. Bueno, estamos en mi cabeza porque vamos a hablar de algo que he soñado. Sí, Reviento Rubú nos trae sus sueños también al canal ahora, ¿sabes? Estamos ampliando miras en el canal. Bueno, está relacionado con Digital Combat Simulator. Y la cuestión es, bueno, estos días, pues haciendo vídeos, tema de marketing de DCS, ¿no? De, ah, mira cómo han fusionado con Flaming Cliff, o mira, ahora que nos van a meter, no sé, todas esas ideas, ¿no? Que hemos dicho, es que ya han sacado el F18, seguramente ya están planeando cómo vendernos otra vez el F18 barra 2, ahora es el Hornet máximo, pues no lo sé. La cuestión, estaba yo el otro día, de esto que estás en la cama para irte a dormir, pero todavía no estás durmiendo, estás ahí como en trance, ¿sabes? Pues fluían pensamientos en mi cabeza y vino una idea de marketing, digo, buah, esto para el F, pero es que era enfocar en el F4, ¿sabes? En el F4, no sé por qué. Y yo ahí todo convencido, digo, pues a ver si es verdad que si te pones a pensarlo, es como, realmente tendría mucho impacto. Pero bueno, no sé, lo mismo sí, es cómo volver a hacer que la gente haga precompras, ¿no? O compre en alfa. Es una tontería, pero bueno, os podéis reír. Imaginaros en el F4E, ¿no? Que estáis ahí, uno, yo estoy indeciso porque digo, buah, el radar es que te lo venden como si fuera súper complicado, si es verdad que esta gente no ha fallado en precompras y tal, pero es que no me apetece comprar en precompras, ¿sabes? Porque si no, nunca salimos de esa espiral de que nunca acaban los módulos y tal. Bueno. Pues mira, una idea ahí surge en mi cabeza. Claro, lo ponemos en precompra igual, que compre quien quiera. Pero luego el día que ya pasa a que la gente es descargable para poder volarlo, ¿sabes? Se hace un evento en YouTube, Twitch, en todos lados, yo qué sé, en que la gente que lo compre puede entrar como en directo, ¿vale? Yo la idea principal que veía en la cabeza era que o sea, dos espectadores que tuviesen el módulo, claro, oye, pues mira, el vídeo, el directo empieza ahora, porque va a estar disponible ya. A las 12 de la noche está disponible, ping. Pues el directo empieza pues a las 12 de la noche, o un poquito antes si queréis. Ah, pum. La gente llega a las 12, se lo baja, y en el vídeo pues ya estás diciendo eso de, oye, pues los primeros que entréis, los dos primeros tal, los podemos el servidor para que os enseñamos a volar, o alguna cosa así, ¿no? Como un rollo de que salís en el vídeo directo de promoción del módulo. Y dice, va, pero solo son dos. Digo, pues para eso que son dos ventas, que son 100 euros más si te descuidas. Digo, bueno, si es verdad que ya no está en precompra, ya está en alfa, pues es un pelo más caro, pero no sigue siendo el módulo acabado, ¿no? Entonces lo mismo, la gente que diga, oh, yo quiero salir en el vídeo, ¿sabes? Entonces, bueno, por lo mismo, la gente se lo baja antes o justo que estaban indecisos de comprar, dicen, pues compro, me da igual para salir en el vídeo, ¿sabes? Claro, dices, pero solo dos. Lo mismo tendrías que ampliar un poquito y claro. Te enseño a volar una primera clase de instrucción, pues sería un poco mierda, ¿no? Eso es plan ahí, si no has ni configurado Jotas, yo qué sé. Bueno, pero así como una especie de, vamos a hacer un algo, ¿no? Una primera hora tal y luego otra, una misión, no sé, ¿sabes? Entonces algo así, en plan, esto ya desarrollé yo la idea al día siguiente, en plan de, vale, he soñado esto. Pues ahora vamos a darle un raciocinio, más digo, es que con dos personas, ¿no? Pero si coges y dices, bueno, un servidor, que la gente se conecte, tal. En tema enseñanza, pues no, porque cómo lo organizas, ¿no? En plan de que todo el mundo tiene que estar en el Teamspeak, tiene que ser que. Bueno, pues podría ser algo en plan de, yo sé, un cámara ahí viendo lo que va haciendo la gente y otro cámara pues explicando, pues esto es la cabina, no sé qué tal, pues, y hay algún enfrentamiento con algo, no sé. Con tanto humano, pues sabes que lo mismo, coge a alguien, dice, me voy a comprar el módulo, me lo descargo, me meto, me voy a derribar al tío que está grabando, claro, el tío tendría que ponerse inmortal para que la gente si se choca con él no explotara, tal, y mira, la choca conmigo, soy inmortal, porque si no nos han fastidiado el vídeo, ¿no? Y hay que pensar siempre en la mala persona que va a estar ahí, ay, es que te disparé sin querer, yo no sabía, yo me confundí, ¿sabes? Y dice, bufudraca, pues cañón, tampoco hace falta muchas horas de práctica para pa terminar dando con las trazadoras, ¿no? Así te pones muy cerca y llegas. Entonces, bueno, ideas que sueña uno de hacer vídeos, te surgen ahí, el cerebro enloquece con DCS, estamos en la mierda. Así que como siempre digo, suscribiros, dale like, siempre antes de a comentar, a compartir. Chao, chao. El cielo instructor de vuelo, el mejor sin celos, enseñando a volar el F-18 y el F-16, como nadie lo ha hecho, son maestros sin fin. Oye, vuela alto, siente el viento acariciar tu piel, surca los cielos con destreza sin igual. Reviento, rebone, el héroe del aire domina, sus vídeos señor.
la inspiración.